¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida una vez más a este mi canal, su canal. Yo soy Chio Hermosita. Si es primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas. Si aún no lo haces, le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de mis próximas recetas. ¿Recuerdan que les prometí esta receta en mi video anterior? ¿Ya pasaron a verlo? Si tú quieres saber cómo bajar unos kilos más fácil y rápido sin salir de tu casa con solo tomar esta bebida, te invito a que no te pierdas el siguiente video que subiré cuando este llegue a los 300 likes. Si llega a los 10.000 likes, les subiré una sorpresa. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Ocuparemos una piña, esta es piña miel y me siento súper orgullosa ya que viene desde mi bella Guadalajara, Jalisco. Lo primero que haré es llevarla a lavar con agua y jabón. Yo aquí lavo con un cepillo especial con el que lavo mis frutas y verduras. La enjuagamos muy bien. Ya lavada, comienzo a cortar las dos orillas y el resto de la cáscara. El agua que se obtiene a partir de la cocción de la cáscara de la piña, sus beneficios es rica en fibra, polifenoles, te ayuda a sentir el organismo social al cuerpo más natural, la cáscara de la piña mejora la digestión y reduce el colesterol, además es diurética, ideal para reducir la retención de líquidos y la grasa corporal. Enseguida las colocamos en una olla con suficiente agua purificada hasta cubrirlas y la dejamos reposar durante toda una noche. Al siguiente día la llevamos a la estufa a fuego medio. Yo la cambié de olla ya que yo tengo aquí las cáscaras de dos piñas, tapamos y la dejamos por media hora. Cuando comience a hervir, destapamos y dejamos por 5 minutos más. Miren nada más qué lindo color. ¡Wow! Pasando este tiempo, ya retiré del fuego y así caliente y con cuidado, la voy a pasar por un colador. Ahora sí, la cáscara ya no nos sirve, al menos que la quieras usar para composta. Y ya para mi presentación, la agrego a mi bella y famosísima jarra, pasándola nuevamente por el colador por si le quedó alguna cascarita de la piña. Aún está caliente, lo serviré de estas tacitas para ustedes, ya que lo pueden tomar como té. Si quieren bajar de peso, no lo endulces. Y si te quieres refrescar, agrégale hielo al gusto. Les recomiendo combinarlo con alguna actividad física o cualquier dieta saludable. Te quiero comentar que en la cocción de la piña pueden agregarle una varita de canela, ya que esta es termogénica y quema grasa y además calma la ansiedad. Mencionándote que la puedes tomar como agua de uso, la cantidad y las veces que desees, manteniéndola en tu refrigerador tapada. Esta es una opción realmente útil para perder peso y sobre todo en esos meses calurosos. El agua que se obtiene a partir de la cocción de la cáscara de la piña, sus beneficios es rica en fibra, polifenoles, te ayuda a sentir el organismo social al cuerpo más natural, la cáscara de la piña mejora la digestión y reduce el colesterol, además es diurética, ideal para reducir la retención de líquidos y la grasa corporal. Y así de fácil, así que ¿qué esperas para poner manos a la obra y comenzar a bajar de peso? Si te ha gustado este video, apóyame dejándome un me gusta por favor y agradeciendo si compartes mis videos en tus redes sociales para que mi canal, tu canal siga creciendo y yo te siga creando más contenido. Yo te doy las gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Me despido pero no sin antes mandarles un besote, que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye bye! Chao, Chio Hermosita.